Presidente. Sí, señora Clavero, vuelvo a repetirle que la modalidad de esta subvención que ha salido es la primera vez que salió, porque incluimos el pago anticipado. Quiero decirle que, además de legal, fue oportuno y quiero calificar, porque así lo hacen los propios usuarios, que las modificaciones introducidas en la convocatoria fueron acertadas, porque las solicitudes superaron el crédito disponible y porque, efectivamente, la gran mayoría de los solicitantes han optado, además, por esa modalidad de pago anticipado. Quiero decirle, además, que no hemos reducido el plazo, sino que, al tener el pago anticipado, el plazo es mayor. Por lo tanto, como digo, esto supone un plazo de ejecución de los proyectos muy superior al habitual, pues para esta modalidad se estipula que las acciones subvencionadas disponen de un año desde la fecha de la resolución de la concesión de la subvención para ser llevadas a cabo. Y si las ayudas se conceden de forma anticipada, los proyectos comienzan a ejecutarse antes y, por tanto, también se terminan antes. Quiero decirle, además, que nosotros no hemos reducido las ayudas. Si el año pasado fueron 731.000 euros las ayudas que se produjeron, para este año ya he firmado, ya ha procedido la firma de los nuevos decretos de ayuda, que son tres que se firmaron el 2 de abril, por un total de 1 millón de euros, es decir, un 30% más que el año pasado. Por lo tanto, señoría, creo que queda absolutamente claro que el Partido Popular y este Gobierno sigue apostando por las energías limpias, sigue en los momentos más complicados, haciendo además que los usuarios, las empresas y los ayuntamientos tengan ayudas públicas para que se conviertan a estas energías limpias que tanto necesitamos en la región, pero también que tanto fomentamos desde el Gobierno de esta región. Muchas gracias. Gracias.